Estamos en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata, en una gran campaña evangelística. La gente se salva, los enfermos son sanados y los demonios salen fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias por su granito de arena que nos permitió poder estar en esta tierra. Aquí la gente también canta y adora a Dios. El Espíritu de Dios se quede aquí con nosotros. Es una gran bendición de poder estar acá. Aleluya, gózate, gózate. ¡Qué gloria! La manifestación de poder tremenda. Al evangelista Lisandro Valdés. En Cafaymala Lisandro Valdés. Para que él a su vez pueda introducir al orador. ¡Vuelve a ser!
Hermano, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga mucho más. Que Dios me lo bendiga. Estoy contento. Estoy alegre. De estar aquí una vez más. No me lo fa, me lo fa. Yo me siento como que soy de Guinea Ecuatorial. No me voy a ir, hermano, voy a Guinea Ecuatorial. Yo no sé si el color o la comida. Pero me siento de aquí, me siento. Bueno, no me voy, hermano, me va. He estado contento en estos días que estaba. No, estamos más fuerte, además estamos en de baba. Anoche pudimos experimentar una victoria grande. Ah, no me va aquí, el tuyo ya vio. Sabes que el primer día de campaña. Yo ayer, el musuá, el por el domingo va a ir. Siempre es duro y fuerte. Mucho no mularle. Porque estamos rompiendo fortaleza. Estamos quebrantando los yugos. Estamos derribando toda la artimaña del diablo. Estamos tumbando toda maquinación de Satanás. Pero el segundo día, la unción va creciendo. La unción va elevándose. ¿Cuántos creen que algo poderoso va a suceder? Yo quiero presentar a mi hermano, a mi amigo. Honro el ministerio de este hombre. Un hombre de más de 25 años de ministerio. Que Dios lo ha puesto a mi lado. Para mí es un honor presentar a mi amigo y mi hermano. Pastor Evangelista. Ubaldín Hernández. Ubaldín Hernández. Se está abriendo. Se abre una gran lluvia que está próxima.
Él mataba a los cristianos. Él los llevaba presos a las cárceles. Y la Biblia muestra y dice que en el camino a Damasco, en el camino se le aparece una luz, un resplandor que lo tumba al suelo. Y el hombre que era tan valiente, un hombre que era tan bravo, que mataba a los cristianos, que lo metía preso en la cárcel, ahora lo encontraba en el suelo diciéndole al Señor: ¿qué quiere que yo haga, Señor? Me está escuchando en esta noche. Siéntese.
Antonio. Hay mucha gente que está mirando las cosas como normales. Y hemos venido de lejanas tierras
para poder presentarte a un Dios que hace la diferencia. Aquí habemos pecadores. Hay gente que me está escuchando aquí esta noche. ¡Glorioso! 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 ¡Amén!